específicamente aquí en Guayarte, La Cigarra. La verdad es que estoy contento y feliz de ver todo este emprendimiento después de esta pandemia, de cómo está el mundo, no Ecuador ni Guayaquil, sino el mundo entero paralizado, pero nosotros, La Cigarra, invierte en un lugar nuevo. Gracias, Marce, divino tenerte aquí. Te voy a dar un besito, que no se debe hacer, ¿verdad? Así es. Bueno, pero te extrañamos, estuviste un montón por allá lejos. Estoy feliz, feliz de que estés acá y gracias por venir. Definitivamente La Cigarra es una propuesta distinta en un lugar maravilloso como este. Yo creo que es un lugar que ustedes lo tienen que visitar. Viste todo el ambiente, la comida, la gente, esta música de primera, con los mejores. Bueno, estoy feliz, Marce. Alejandro, la verdad es que estoy contento. Primero, agradecerte porque eres el inversionista de este lugar. Y lo que no sabe la gente es que como está el país, como está el mundo entero, y tú crees en este proyecto grande que ya ha venido hace muchos años aquí en Ecuador y en Guayaquil, y ahora un local más en Guayarte. Sí, sí, la verdad que muy emocionado, feliz. Una ilusión que teníamos hace algún tiempo, hace un año atrás, lamentablemente por el tema de la pandemia se retrasó un poco, pero el sueño siempre estuvo ahí y se tenía que cristalizar. Aparte, Guayaquil nos ha tratado de maravilla. Luego de la primera experiencia que tuvimos en Miraflores, esta segunda, la verdad que una locura. Estoy muy contento y más que nada, cómo no, hay que apoyar a lo nuestro, a nuestro país y sobre todo a la gente que quiere también tener una opción diferente. Así es, no debemos parar la economía, eso es lo que la gente no entiende. Si paramos la economía, nos matamos nosotros mismos. Justamente, parte de esto es que la gente disfrute, pero al mismo tiempo que todos tengamos una opción para poder salir, para distraernos un poco también, luego de todos los problemas que cada uno tiene, ¿no?